Aquí llegamos a la gasolinera porque traíamos baja una llanta por ahí, anda el pelón. Nada más que se enoja porque lo grabo mucho. Ay, se ve. Aquí andamos por el Boulevard Colosio. Allá es el Superpollo. Ahí está la Granja San Pedro. Hay una Papipán. Allá está una dulcería que se llama La Ranita. Hay unas similares. Pues aquí andamos en la gasolinera. Pues yo creo que le faltaba mucho aire a la llanta. Ya se tardó mucho el pelón. Ya no se ve. Ya terminó. Ah, no. Siguió con la otra, yo creo. Se me volvió a perder. Lo que pasa es que yo creo no funciona el aparato ese, es por eso que se está tardando mucho. ¿Y qué onda? Me extrañaban porque yo los extrañaba. Nada más que no habíamos salido y por eso pues no tenía caso que grabara, ¿no? No hacemos nada interesante, nada fuera de lo normal, de lo común. Por eso no había tenido oportunidad de grabarles. Aquí voy con mi gorrita, miren. Me gustan mucho las gorras, para que sepan, ¿no? Ahí por si quieren regalarme una. Qué conchuda. Ay, los lentes también me gustan mucho. Y pues aquí estamos todavía en la gasolinera. No funciona el aparato. Nos vemos en un ratito. Aquí llegamos a este lugar. Me va a comprar algo el pelón porque no desayuné. Y le hice desayuno a todos menos para mí. Creo que este teriyaki está también en Ciudad Constitución, en el Valle. Creo. Bueno, mi hijo dice que sí. Pero yo no recuerdo. O sea, recuerdo que había uno, pero no recuerdo que sea este. A ver, los del Valle, sáquenme de la duda. Un saludo para mis amigos del Valle, para mi amigo Choco Martínez. Un saludote para él. Un saludo para Isabel Osuna, para Betty y su esposo. Para Betty y mi amiga, que por ahí anda malita. Ojalá que se recupere pronto mi amigocha. Dios me la bendiga y ojalá y salga pronto de su mal. Ahorita les voy a grabar un poquito. Aquí todavía seguimos en la Colosio. Allá se ve el edificio del INE. Por ahí están las carnitas, Don Abraham. Ahí está la birria de Don Chava, creo también ahí se llama. Bueno, ahí dice tacos Chava, ¿no? Pero creo que son de birria. Mi cuñado se quedó ponchado. Llegamos a auxiliarlo, pero ya no nos necesita, ya nos vamos. Aquí estamos en la Soriana Hiper, antes era la Mega, la Comercial Mexicana, pero la quitaron y pusieron Soriana. Y acá está este hotel, a ver si se alcanza a ver. Esta viene siendo, pues la conocemos como Abasolo, la calle, pero en cierta distancia ya, ¿cómo? Tramo.
Ah, ok, en cierto tramo ya le cambia el nombre. No sé si de aquí a la Colosio viene siendo la Basolo y ya de ahí en adelante viene siendo la carretera transpeninsular. Ya está la agencia Toyota, la Kia, la Volkswagen. Ahí, ahí están haciendo el que hace los trufos, pero está descansando. Yo creo se cansó. Y el señor de los dulces. Saca algo para cómprale unos chicles. ¿Sí tres? ¿Cuánto da el chicle? ¡Don! Mire, salude aquí a la cámara, mire. Un saludito. ¿Qué chicle? Sí, unos chicles, por ¿Cuánto fin. nos da los chicles? Lo que son ayuda. Ah, ok. Sí, muchas gracias. ¿Sí le dice suficiente? Muchas gracias, patrón. Ándale, pues. Gracias. Y ya vamos rumbo al parque, al Ecoparque de la Juventud. Ah, y ahora sí vamos cómodos, en condiciones para ir a caminar. La vez pasada no íbamos preparados. Ahora sí ven, mira el burro. La vez pasada veníamos, bueno, yo venía entaconada y todo porque era mi cumpleaños, pero ahorita sí vengo Sí, lista. porque era sorpresa y estaba Y es que era una sorpresa más que nada, por eso venía. despreparado. Más bien me trajeron a hacer tiempo para prepararme la sorpresa. Ahí está la clínica Fidepaz. Viene siendo la colonia Fidepaz. Se supone que es una de las más elegantes aquí de la ciudad. De por aquí se ve feo, pero hay casas muy bonitas, muy elegantes. Ya sé. Esta parte de aquí son oficinas de gobierno. Hay algunas oficinas de gobierno. Aquí está un hotel muy famoso, muy conocido. Para allá se ve. Hotel California está en Todos Santos. A ver cuándo se nos hace ir a grabar. Aquí es como si fuéramos saliendo de la ciudad. Feliz viaje. Y ahí se llama. Aquí le llaman cola de la ballena, miren, es una cola de ballena y una paloma a la vez. Esta es la salida y la entrada a la ciudad de La Paz. Del lado del norte, ajá. Por toda esa carretera llegas hasta Tijuana.
damos vuelta, aquí vamos de regreso, es como si fueras llegando a la ciudad. Aquí te indica, perdón, La Paz Centro, La Paz Libramiento. Y aquí ya vamos a llegar al parque. Acá está la entrada al parque y ahí está la cola de la ballena. Aquí vamos llegando al parque. A ver en dónde andan mis retoños. Aquí está el carro. Aquí viene Asael, se están muriendo de sed. Nos tardamos un poco en llegar. Miren qué padre está. Allá hay un show de payasos. El del termito para que le den con vaso. ¡Sael! Allá están mis retoños acostados. ¡Sael! ¡El agua! ¡Ven! ¡El agua! ¡El agua! Aquí está Saed, mi nieto. Saluda, bebé. Hola. Y acá está Carlos, mi hijo. Para los que no los conocen, que son nuevos por aquí, pues aquí les presento a mis tesoros. Y allá anda Saed. Acá está el pelón. Ahorita va a hacer a Saed unas actividades que le dejan en la escuela de educación física. Espero que me escuchen, no sé si se puede escuchar, hay mucho viento. Van a jugar unas carreritas a ver quién gana. Cuéntales, Carlos. Salió antes de tiempo el tramposo. Ahí ya están grabando. Yo encima de
¿Dónde? Al Colú. Ah, con mi mamá, dice. Me habló el gordo que si íbamos ahí. ¿Vamos ahí? No sé si quieras ir. Acá ya se vinieron a los columpios. Ya cabe el pelón. Cargando la cajita. Que no quiere cargar. ¡Uy, cuidado! Sí, ya está grabando. Aquí andan comiendo nieve. Nieve de garrafa. A ver, enséñala. Vamos a comenzar. De vainilla, muy rica. Nieve artesanal. Está buena. Ahorita vamos a comenzar dando las computadoras, las televisiones. Allá la andan comprando. Las despensas también. A un niño que no conocemos. Eso está en campaña política. No conoces a tu sobrino. Familia, buenas tardes, ya vamos al inicio. Mira, hay una, dos, tres, esperando, pero está rica la nieve, ¿verdad? Ay, el pelón me trajo una nieve. Vamos a comenzar. Somos poquitos los que estamos en el último show del día. Los que... Hola. Ya se van. Hola. Adiós. ¿Cómo te llamas? Vamos a mirar por... Nico. Nico. Adiós, papá. Adiós, yeah. Oye. Pues ya nos salimos del parque y vamos a ir a llevar a los niños a que coman allá McDonald's, porque traen ganas de ir. Ya nos habíamos despedido de Carlos y del bebé, pero quieren ir un ratito ahí a comer. Pero aquí va el pelonchis. Ahorita que estemos allá les vamos a grabar. Aquí estamos, vamos por otro rumbo. Este se llama Las Garzas, pero es que Agustino Lachea. Agustino Lachea, o mejor conocido como Las Garzas. Aquí es el puente peatonal. De este lado tenemos Liverpool. Acá es el Home Depot. Son varias plazas aquí. Acá está Sam's.
ahí se puede ver lo que tienen en esta plaza. Aquí antes estaba un Burger King y ahora con lo de la pandemia cerraron. Para que esté el libramiento. Aquí le llaman el vado y la gente pone negocios. Aunque no está permitido, pero ya saben cómo es uno, cómo somos los mexicanos. Y está lo que viene siendo el mercado de abastos de la ciudad. Y este es el Hotel Oasis. Aquí es a donde venimos a la comida china. Llegamos. Aquí están los babies. Ay, sí, saluda. ¿Por qué? Saluda, papá. Uy, te vas a golpear. Gracias. Ya les llegó su comida. Ahora sí, ya se van. Ya se acabó el 20. Y ahora sí, despídanse. Adiós, bebé. Te amo. No,
encontramos. Vamos para la casa de mi mamá. Vamos a ir un ratito. Aquí les voy a mostrar un poco del camino. Se llama El Dorado. Ahorita vamos aquí. Este es bulevar aquí todavía o es carretera. Pues vamos rumbo al sur de aquí de la ciudad, como si fuéramos hacia Los Cabos. Es que no sé hasta dónde, hasta qué tramo sea Bulevar Forjadores, y ya de ahí pues viene siendo la carretera al sur. La mano ya se me está. Hola, pues aquí estamos en la casa de mi mamá. Nada más que al principio no les grabé porque se me descargó el teléfono. Ya ni les grabé por el camino ahí el bulevar. No les enseñé ya ningún lugar. Pero puse a cargar aquí el teléfono y ya vamos a que salude doña Conchita para que la vean y a ver que si quiere decirles algo importante por ahí, no sé, algún mensaje o algo. Aquí está doña Conchita. A ver, ya teníamos días sin aparecer por aquí. A ver, mami, ¿quieres mandarle un saludo a alguien? Un saludo para todos los que me vean, especialmente para Lisbeth. Para Lisbeth. Bueno, ahí está. Es regresando el saludo a mi mami, Liz. Esperamos que veas este video. Y a ver, mami, ¿qué más quieres decirle? Y que pronto se recupere y que ya está presente ella en mí. Oraciones. Yo siempre le pido por todos los enfermos y tengo a quienes pedirles en especial. Bueno, y pues espero que pronto te recuperes. Esperamos en Dios que sí. Bueno, pues aquí están los deseos de doña Conchita, el saludo especial para nuestra amiga Liz, que pues está un poquito delicadita. Iba por ahí, iba a tener una cirugía. Esperamos en Dios que haya salido bien. Esperamos tener noticias de ella muy pronto. Y pues aquí nos vamos a despedir con doña Conchita porque ya nos vamos. Ya despídete, mami.